Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias. Bueno, qué bueno que estemos bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Había hecho, volví a hacer todo el formulario porque le había puesto otra vez Excel básico. Sí, eso me está dando cuenta que hoy les están pidiendo varias cositas, ¿verdad? Tanto como estar al día en la plataforma hasta la sección 3 y que se inscribieran para el intermedio. Entonces, habían algunos que estaban con algunas dudas y me parece que les contestaron que les iban a contestar por el correo. Entonces, no sé si les han logrado solventar con las dudas que algunos tenían, ¿verdad? Porque ya eso, como ya les he dicho en algunas ocasiones, que como es, ya eso es puramente trámite, cuestiones administrativas, pues eso ya es únicamente directo con inglés corporativo. Así que si ya todos están bien, o sea, si no les contestan, ustedes insistan, ¿verdad? Ya sea por correo electrónico, para que les den una respuesta. Ok, gracias. Ok, bien, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. Bueno, tenemos solamente 10 participantes por el momento. Todavía faltan algunos, pero vamos a dar inicio al tema de hoy y hablaremos de la validación de datos. Este cuadrito que está en esta imagen, pues nos va a ser muy familiar. De aquí en adelante, ¿verdad? Vamos a explorarlo para el desarrollo del tema de validación de datos. Entonces, la validación de datos es, de manera predeterminada en Excel, se puede ingresar cualquier tipo de dato. Texto, números, cualquier longitud, estos números pueden ser decimales, pueden ser miles. Cualquier cosa, de manera predeterminada, podemos ingresar cualquier tipo de dato a la celda. Pero en algunas ocasiones se necesita aplicar una validación de datos a las celdas. Entonces, se usará la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Y ahí tenemos siempre el procedimiento que como número uno, pues siempre va a ser seleccionar las celdas a las que se quiere crear una regla, en este caso de validación de datos. Nos da el camino, la ruta para llegar. En la pestaña datos encontraremos validación de datos. Con este icono representado por dos rectángulos, uno de cheque verde y el otro de como acceso restringido. Y en la número 3, pues en permitir de la pestaña configuración, se seleccionará una opción que es la que se desea aplicar. ¿Y qué opciones hay? Son estas opciones. Podemos restringir que en la celda se ingresen solamente números enteros, que no acepte otro tipo de dato. Esta opción de decimal se restringe la celda para aceptar solo números decimales. En lista permite elegir datos de una lista desplegable. Fecha, si deseamos restringir las celdas para aceptar solo fechas. Hora, si se quiere aceptar solo valores de hora. Si queremos restringir las celdas para una determinada cantidad de texto. Si, por ejemplo, en una celda no queremos que se escriba cualquier texto, sino que delimitarlo, por ejemplo, que solo se puedan escribir
25 caracteres, 10 caracteres, 40, 100 caracteres. En algunas ocasiones lo encontramos un poco más común en algunos formularios que tenemos que llenar, en algunas publicaciones que tenemos que hacer. Hay unas cajas de texto que restringen el número de caracteres, la cantidad de texto que uno puede escribir. La validación de datos permite eso. Y podemos también personalizar la restricción del ingreso de datos en una fórmula, una celda, creando fórmulas personalizadas. En datos, seleccione una condición. Defina el resto de valores obligatorios de permitir y datos según su elección. También en la validación de esa celda se puede aplicar un mensaje de entrada para que los usuarios sepan qué tipo de datos se puede escribir en esa celda. Al seleccionar la casilla, mostrar mensaje de entrada, y se selecciona la celda para mostrar el mensaje cuando el usuario, cuando se haga clic en la celda restringida, se podrá ver ese mensaje de entrada para que oriente al usuario que en esa celda no se puede escribir cualquier dato. Y también se puede seleccionar una alerta de error para personalizar el mensaje de error y elegir un estilo. Cuando ya tengamos las configuraciones hechas, presionamos aceptar y a partir de ese momento, cuando el usuario intente escribir un valor que no sea válido, aparecerá una alerta de error con el mensaje personalizado. Entonces ahí pues tenemos los ejemplos. Voy a mostrarles ahorita la plantilla que se nos deja disponible y vamos a realizar algunos ejemplos de validación de datos. Por ejemplo, acá dice que esta celda, la E4, debería solamente permitir valores entre 20 y 50. Aquí hay un 25, pero si yo le escribo un 60, ahorita me está dejando pasar. Me parece que la plantilla ya venía validada. Yo le quité la validación para poder hacer el ejemplo en la clase. Entonces ahorita no está validada. Entonces yo necesito que la celda E4 esté validada para que solo se permita el ingreso de estos valores. Entonces voy a la pestaña Datos. Aquí en la categoría, en los comandos de herramientas de datos, está el icono de validación de datos. Y ahí está la configuración. Vamos a permitir número entero entre un mínimo de 20 y un máximo de 50. Y presiono aceptar. Entonces, cuando yo escribo un 30, lo acepta. Si yo escribo un 10, no lo acepta. Y este es el mensaje. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Aquí, por más que yo le presione reintentar, no me va a dejar pasar hasta que yo ingrese un número entre el rango seleccionado. Jorge, ¿sí? Jorge, levanto su mano. Lo de la validación de datos a los cuadros. Perdone, no le comprendí. La plantilla ya viene con validado, ¿verdad? Pero si se los queremos quitar, ¿cómo se hace? Ah, sí. Va, digamos que a esta ya le apliqué la validación. Si se lo quiere quitar, acá siempre nos vamos a la validación y aquí dice borrar todos. Ahí en borrar todos, presiona aceptar
y ya la celda vuelve, ya no, y ya no está validada otra vez. Escribo un 60 y ya me deja pasar porque ya le borré la validación. Entonces, como les decía, yo se la borré para hacer el ejemplo. Eso estaba buscando yo para borrar, pero solo me da una opción donde dice borrar círculos de validación. Pero no me acepta eso y no me salió el cuadrito así como le sale a usted. Ah, quiero ver, vaya, cuando usted se ubique en la celda, ¿verdad? En la E4 en este ejemplo, no haga clic en esta flecha, sino que haga clic directamente en el icono, en el botoncito. A lo mejor sea por eso. Ah, ok, así es, sí es cierto, porque yo solo estaba dando una flechita. Ajá, sí, entonces sería directamente en el icono de validación. Ok, gracias, Alicia. Sí, con gusto. Entonces, lo mismo pasaría en la siguiente celda. Aquí dice que es una celda combinada, me está marcando, bueno, la E22. Perdón, ¿alguien iba a hablar? Ok. Entonces, me ubico en la celda E22 y aquí dice que validemos esa celda para que solo se escriban fechas entre el 1 de enero del 2020 y el 28 de febrero de 2020. Si yo ingreso 5 de mayo de 2023, me la acepta y no debería de aceptarla. Entonces voy a la validación y en permitir selecciono fecha entre fecha inicial 0101 del 2020 y la fecha final 2802-2020. Presionamos aceptar y si yo ingreso de mayo del 2020, pues entonces ya no lo permite porque ya la celda tiene una validación que solo permite el ingreso entre el 1 de enero al 28 de febrero de 2020. Entonces ahí le dejamos 5 de enero de 2020, por ejemplo, y ya la acepta. Lo mismo sucede si queremos una hora. Aquí dice que tenemos que ingresar horas nada más entre las 7 y las 22. Si yo le pongo 6 de la mañana, la valida, la ingresa sin ningún problema, pero vamos a ir a validar la celda y vamos a permitir hora entre las 7 de la mañana y la hora final 22. Entonces, si yo ingreso 400, no lo permite, porque ya está aplicada la validación. Entonces, vamos a escribir 1913 y nos deja pasar. Ahora veamos la herramienta lista. Esa está en la otra hoja, validación 2, y aquí debería de aparecer una lista para seleccionar un vendedor. Entonces me quedo en la celda E5, validación, permitir lista y el origen vamos a seleccionar la lista de vendedores. Ese es el origen. Presiono aceptar y apareció un pequeño botoncito con una flecha. Y podemos seleccionar los vendedores. Ese es otro tipo de validación. Y hay otros ejemplos más. Me gustaría que hagamos unos ejemplos. Y si ustedes tienen su Excel a la mano, y si no lo tienen a la mano, les voy a indicar ¿cómo pueden encontrar ejemplos de validación de datos? En su Excel van a ir a Archivo,
van a ir, les va a mostrar esta pantalla. Si queremos otro nuevo archivo, va a presionar acá donde dice más plantillas y aquí va a escribir validación de datos. Validación de datos. Presiona Enter y le va a aparecer una plantilla que se llama Ejemplos de Validación de Datos. Lo abre y le van a aparecer unos ejemplos de validación allí en su Excel. Y quiero que lo vayamos viendo. Se los voy a mostrar en este momento. Este es el archivo que les va a aparecer ahí. Ustedes lo tienen disponible en Excel. En su Excel es una plantilla que viene en el programa y quiero que la vayamos viendo. Este es el archivo, ejemplos de validación de datos. En estos ejemplos encontraremos ejemplos de números enteros que ya los vimos, decimales, listas y algunos otros ejemplos. Entonces comenzaremos a navegar por esta hoja de cálculo. Voy a irme a la hoja número entero y vamos a ir desarrollando los ejemplos. También ese, como es una plantilla, es un ejemplo más completo, ya lo tiene resuelto, pero para que usted pueda practicarlo, usted puede dejarlo así, pero puede hacerlo en otra celda para que lo pueda practicar. En este ejemplo se limitará la entrada a un número entero. Ya sabemos cómo se hace si nos piden que en la celda A4, y mire otro detalle, esta celda, como ya viene en la plantilla, pero es algo que usted ya sabe, yo estoy ubicada en A4, pero esa plantilla tiene un nombre. Perdón, esa celda tiene un nombre y se llama TBL-rank. Entonces, nos dicen, por favor, que en esta celda solo se pueda escribir entre 1 y 10. Y aquí nos da cómo vamos a hacer esa validación. Yo le recomendaría que pueda hacerlo en otra celda para que haga el ejemplo. Entonces, en esa celda, yo escribo un 20 y yo los he borrado para hacer los ejemplos en la clase. Ya sabemos cómo hacer. Nos ubicamos en la celda. En la pestaña Datos, en Validación, este cuadrito lo dejamos igual como nos dice que lo tenemos que dejar. Y en Permitir Número Entero le dejamos que nos permita valores entre 1 y un máximo de 10. Entonces ahora ya puedo escribir un 10 y ya lo agarra, y si yo escribo un 20, pues ya no me aparece el mensaje que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Este es otro ejemplo en los que se puede usar una fórmula para limitar una entrada. Dice en este ejemplo que los usuarios deberían escribir números en la celda B14 que sean mayores o iguales al doble del valor de la celda A14. Es decir, en esta celda de número de dependientes, encontraremos un valor. Allí ya habrá un valor. Pero que cuando el usuario escriba en B14, esto no le permita el ingreso de números inferiores, sino que solamente permita el ingreso de números mayores o iguales al doble de este. Es decir, aquí hay un número 2
y nos va a aceptar el 4, porque el 4 es el doble de ese número. Pero si yo le escribo un número 1, no me lo debería de aceptar. Haré la validación. Y aquí tienen ustedes el ejemplo para que lo puedan desarrollar. Aplicaremos una fórmula allí. Entonces, validaremos la celda B14 y vamos a permitir un número entero, pero dice la condición que sea mayor o igual que una fórmula igual al doble multiplicado por el valor que esté ingresado en A14. Esa sería la limitante. Presionamos aceptar. Entonces, si aquí hay un 2, voy a poner un 3 para hacer el ejemplo. Aquí se debería describir un número mayor o igual al doble. El doble de 3 es 6. Y sin ningún, y los mayores a 6, ¿verdad? Porque son mayores o iguales al doble. Me lo aceptó. Pero si yo escribo aquí un número 2, ya no me lo acepta porque no cumple la condición. Entonces, esa también sería otro ejemplo de limitar una entrada mediante una fórmula. En la siguiente hoja encontramos un ejemplo para número decimal, que en este ejemplo limita a los usuarios a un valor decimal menor o igual a 3. Si alguien quiere escribir aquí un número 5, no debería de permitirlo. Entonces me quedo en la celda B4, en validación, permitimos un decimal entre 0 y 3, porque aquí el ejemplo dice, hay un salario actual, hay un aumento por méritos, ¿y cuánto es el nuevo salario? Entonces, este aumento por méritos no puede ser mayor a 3. O no se le aumenta, o se le aumenta el 1%, el 2.5. Entonces, aquí le escribimos el número 3. Entonces, si, por ejemplo, podemos decir que sea un aumento de 1.5%. Ya lo aceptó. Un aumento del 4%. Ese ya no lo acepta porque no se aumentará más del 3%. Entonces ahí pues el máximo que se puede aumentar es 3 con decimales, ¿verdad? 3.2, desde 0, 0.5, porque así está hecha la validación de la celda. En la siguiente hoja tenemos un ejemplo de elegir departamentos. Ya lo hicimos y a usted le dicen, ok, hagamos una lista en esta celda para que se puedan elegir los departamentos de la empresa. Nos quedamos en la celda que validaremos, la D4. Y eso ya lo vimos. Y solo quiero que observe una cosa en este ejemplo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un administrador de nombres que nosotros ya conocemos. Y si yo selecciono este rango donde están los departamentos, a ver, no me lo dio, pero aquí me doy cuenta que hay un nombre. ¿Y cómo hago para ver los nombres? Ya lo sabe, que en el cuadro de nombres puedo encontrar la lista de nombres que se manejan en la hoja de cálculo. En este ejemplo, yo puedo observar que hay un nombre que se llama Department Table. Departamento. Entonces, si yo lo busco, Department, este es. Vean, cuando yo seleccioné el nombre, automáticamente me seleccionó todo ese rango. Entonces, así se llama ese rango.
Y si nos vamos, si nos desplazamos un poquito más a la derecha, encontraremos cómo también podemos dejar validada una lista. Si hay un nombre creado, pues se llama Department List, ¿verdad? Entonces, aquí hay aplicado un mensaje de entrada, lo haremos nosotros también, y un mensaje de error si queremos, ¿verdad? Seleccione un nombre de departamento de la lista. Entonces, ya me di cuenta que al seleccionar este nombre, Department Table, me selecciona todo el rango. Pero el otro nombre es Department List. Y solamente es el rango que se necesita. Esa es otra manera de crear la lista. El ejemplo anterior lo hicimos seleccionando los datos. Y esta es otra manera. Nos vamos a la validación, permitir, lista. Y el origen lo hicimos así en el ejemplo anterior, que es válido. Pero esta es otra manera. Si ya hay un nombre, entonces se llama Department List. También se puede hacer. Entonces presionamos aceptar. Y verificamos que la lista precisamente es lo que se necesita, ¿verdad? Cuando me quedo allí en esta validación de datos, está aquí la pestaña de mensaje de entrada. Y ahí es donde le ponemos un título, por ejemplo, departamento, le ponemos al título del cuadro de diálogo. Este título es como que estemos diciendo esto. El título de este cuadro de diálogo es validación de datos. Entonces nosotros le pondremos al título de nuestro cuadro de diálogo, departamento. Entonces en el mensaje de entrada le podemos dejar un mensaje personalizado. Seleccione un departamento de la lista. Presionamos aceptar. Entonces, ese es el mensaje de entrada. Si yo hago clic en otro lado, no aparece. Pero si yo hago clic en la celda, me aparece el mensaje de entrada, justamente lo que acabamos de escribir. Si yo quisiera escribir aquí, por ejemplo, un departamento, RRHH, aunque existen recursos humanos, pero no abreviado como yo lo estoy escribiendo. No me deja ingresar ese valor si yo le voy a escribir. Entonces, vean que ese fue un mensaje de error, el predeterminado de Excel. Pero si yo nuevamente voy a la validación, me voy a mensaje de error, puedo personalizar ese mensaje. Estilo alto, título, departamento. Mensaje de error. Seleccione un departamento de la lista. Aceptar. Entonces, si yo escribo recursos humanos, pero de otra manera, este ya es nuestro mensaje personalizado. Departamento, seleccione un departamento de la lista y no nos va a dejar pasar hasta que seleccionemos un valor de la lista. Veamos el otro estilo. Ese es el estilo alto. Estilo advertencia, aceptar. Hago la prueba. Y tenemos el mismo mensaje, pero nos pregunta. En esta validación, en ese estilo de advertencia, nos pregunta, ¿desea continuar? Porque no detectó. Aquí quizás el mensaje tendría que ser un poco más claro, ¿verdad? Como para decir, ha seleccionado o ha escrito un valor que no corresponde. Entonces dice la pregunta, desea continuar. Si le presionamos que sí, nos deja pasar. Eso es lo que sucede con el estilo de advertencia. Nos deja pasar. Sí, ahorita me ubico en la celda, ¿verdad? En la celda correspondiente. Voy a la validación y aquí en la pestaña de mensaje de error, estilo advertencia, ahí quizás vamos a cambiar el mensaje de error. Debe seleccionar un departamento de la lista. Aquí estoy ubicada en el estilo advertencia.
En ese estilo nos va a dejar pasar. Nos va a dar el mensaje, o sea, advertencia. En esta celda solo se espera un cierto valor y nos deja pasar. Quiero que veamos el otro estilo. No sé si logro ya verlo más claro, compañero. Ok, sí, vamos a ver el siguiente estilo, que es información. Este solo es informativo, presionamos aceptar. Y igual, ¿verdad? Si yo selecciono, por ejemplo, para no hacer el mismo ejemplo, le voy a poner administración, departamento administrativo. Y vea que este es el mensaje estilo información. Ahí está el mensaje, debe seleccionar un departamento de la lista. Si yo presiono aceptar, siempre me deja pasar. Entonces, creo que los estilos, si estamos persiguiendo el objetivo de verdad restringir el dato, creo que el que más nos serviría sería el estilo alto, porque el estilo alto es como no nos deja pasar hasta que ingresemos el dato requerido, porque ya vimos que la advertencia es un mensaje de advertencia y nos deja pasar. El mensaje de información es un estilo de información y solo nos dice, ¿verdad? Igual nos deja pasar. Se puede usar, pero si se quiere perseguir el objetivo, pues funcionaría más el estilo alto para que no se pueda hacer ninguna, alguien que pueda escribir, ¿verdad? Y decir RRHH, recursos humanos. Aquí no nos deja pasar por más que seleccionemos, ¿verdad? Entonces, al final hay que seleccionar un elemento de la lista. En la siguiente hoja tenemos tabla de centros de coste. Los centros de coste tienen sus códigos y las categorías. El código 110 es para la categoría salario de sueldos regulares. El código 120 es para la categoría de sueldos por hora. Eso es, esta hoja es informativa. Aquí hay un ¿sabía qué? Si usa las tablas de Excel, que ese es un tema que lo veremos posteriormente para su origen de lista de validación de datos, sus listas serían dinámicas, es decir, se ajustarán automáticamente al agregar o quitar elementos. Entonces, usted le puede ver la utilidad. De hecho, ya le queda la plantilla para que usted siga explorando, ¿verdad? Cuando veamos las tablas, nos vamos a dar cuenta de eso. Aquí simplemente esta hoja es informativa, que aquí tenemos el código de los centros de coste con las categorías correspondientes a ese código. En la siguiente hoja, vea que la importancia de que se usen nombres. Usar el administrador de nombres para crear y administrar los nombres definidos. Entonces, cuando nos vamos a otra hoja, fíjese que a veces esa es la importancia de usar los nombres. Que si yo quiero usar datos de otra hoja, digamos ahorita lo vamos a hacer. Usaremos datos aquí que su origen está en otra hoja. Entonces, ahí viene siendo la utilidad de los nombres, como para no tener que regresar, ¿verdad? Quiero el dato aquí, me tengo que regresar a la otra hoja. Entonces, esa es la utilidad. Ya no me regreso porque hay un nombre asignado. Nos presenta dos maneras de utilizar este centro de coste. En este ejemplo, aquí se puede limitar a que solamente se ingresen números entre 100 y 999, aunque este tipo de validación no sería como tan eficiente, porque si yo ingreso un 200, me lo va a permitir, pero el 200 no es un código asignado a una categoría salarial. Entonces, por eso, esto es otra cosa. Esto que usted observa aquí es otra cosa que lo verá luego, ustedes lo verán después, ¿verdad? En otro tema que se desarrollará. Entonces, a veces hacer este tipo de validación
A lo mejor no sea el mejor. Voy a seleccionar. Como ya sabemos que en los códigos parte desde el 110 y va de 10 en 10 hasta el 190. O sea, esta es una manera. Si yo ingreso un número 50, me deja pasar. Entonces la idea es que no nos deje, ¿verdad? La idea es que no nos deje. Voy a seleccionar el rango de celdas, validación, y aquí en esta validación, en la configuración, vamos a permitir número entero entre 100 y 999. Entonces, si yo ingreso aquí 1000, ya no nos deja. Entonces, sí tengo que tener como presentes los códigos, ¿verdad? 110, ¿verdad? Si allí ingresamos un número 0, pues tampoco se puede ingresar un número 0, sino que lo que se requiera, ¿verdad? El código de salario que se requiera del centro de costo. La manera más funcional para este tipo de ejemplo. Vean que estos tienen nombre, solo que estos no están nombrados. Ya buscaremos este nombre, LST-CostCenter, LST-CostCenter, y vea, este es el rango. Vea que se cambió de hoja. Este es el rango que tiene ese nombre. Entonces, ya sabemos cómo hacer, ¿verdad? Ya sea que ustedes, aquí se necesita una lista, creo que es el más funcional. Aquí se necesita una lista. Entonces, aquí lo mismo, si yo ingreso 1000, me deja y no debería. Selecciono el rango, validación, permitir, lista. Y el origen lo puede usar así como lo usamos desde el principio, no hay problema, o lo usamos como el ejemplo. Como ya tiene un nombre ese rango y no está en esta hoja, está en la anterior. Yo no necesito venir a la hoja de aquí, seleccionar estos, porque mire qué complicado queda eso. Aunque parece lo hace, nosotros somos los que lo hemos complicado, pero Excel ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, no es la idea. Con los nombres, eso es lo que se requiere que vayamos como aplicando, ¿verdad? Entonces, permitir, lista. Entonces, es mucho más cómodo escribir un nombre asignado. Y ese rango tiene este nombre. Y ya nos aparecen los valores que se pueden seleccionar de las listas. En cada celda aparece un código de salario. Muy bien. En la siguiente hoja estamos hablando de fecha. En este ejemplo, limita a los usuarios a introducir una fecha de inicio posterior a la de hoy, mediante la función hoy, una fecha de finalización posterior a la fecha de inicio, porque dice que este ejemplo es como una solicitud de permiso. Entonces, vamos a solicitar el permiso. Vean que aquí ya hay una fórmula. Hay un hoy más uno. Si yo hoy voy a llenar el permiso, dice que esta validación debería de ser que si llenamos hoy el permiso, la fecha de inicio no puede ser que pido permiso hoy y me voy hoy. No debería de ser así, sino que debería de ser. Y por eso, fíjese bien en la función que está utilizada. Si yo solo utilizo la función hoy, la función hoy dice que devuelve la fecha actual con formato de fecha. Entonces la función hoy, si yo la uso así nada más, me da la fecha de hoy, esa función. Pero si se fijan ustedes, en esa celda hay un más uno, es decir, a la fecha de hoy súmenle un día más. Y a la fecha de finalización, dice, vamos a proceder o vamos a
hacer que esa fecha sea mayor a la de inicio, ¿verdad? Y aquí tenemos los ejemplos. Entonces, vamos a validar que en esta celda, en la celda A5, nos permita el ingreso de fecha mayor que, y le ponemos la función. Entonces, de tal manera que si se quiere poner ahí una fecha de inicio, allí voy a modificar la fórmula que ya está aquí. Voy a poner un 5 de mayo del 2023. Y pues no nos deja pasar. Entonces, si tenía el 6 de mayo y ve que regresa automáticamente al 6 de mayo. Si le escribimos una fecha posterior a hoy, la va a aceptar. Aquí porque está configurada como si el permiso solo fuera para 5 días, pero esto se lo podríamos modificar ya en sus ejemplos, en sus aplicaciones reales, en su vida laboral, ¿verdad? Pues eso usted lo va a modificar de acuerdo a la necesidad. Entonces, haremos la validación de B5 y lo dejaremos que sea mayor a la fecha de inicio. Entonces, permitir fecha mayor que la fecha inicial. Y aquí o lo escribo igual o simplemente me ubico en la caja y hago clic en la celda a la que quiero que se valide, ¿verdad? Que sería la celda A5. Que sea mayor a la fecha de inicio. De tal manera que si yo escribo ahí 7 de mayo, no nos permite porque la validación la hemos hecho que la fecha de finalización sea mayor a la de inicio. Si le pongo 8 de mayo, pues ya nos lo permite. Ejemplos de hora, sucede lo mismo. Dice que en este ejemplo hay una hora de reunión. Alguien, por ejemplo, dice, a ver, salimos a las 5 de la tarde a trabajar y de repente nos dicen, nos vamos a reunir a las 18. No debería de permitirlo según este ejemplo. Aunque la vida real sea otra cosa. Pero si validáramos esta celda, la validaremos de esta manera. Permitir hora entre la hora inicial, que es la hora de entrar a trabajar, y la hora final, hago clic nada más en las celdas. Y aquí están ya. Entonces, ya si alguien dice, nos vamos a reunir a las 7 de la mañana, pues no nos va a dejar porque no son nuestros horarios laborales. Pero si nos vamos a reunir a las 9, ahí nos deja pasar, ¿verdad? Ahora veamos el ejemplo siguiente en la siguiente hoja. Longitud de texto. Limitar las entradas a una determinada longitud de texto. Para que solo permita 25 caracteres usando la opción menor o igual que. Aquí yo puedo poner cualquier cosa, ¿verdad? Un texto largo. Por ejemplo, hoy es día viernes 5 de mayo de 2023 y estamos en la clase de validación de datos en el curso básico de. Aquí estoy escribiendo un montón de cosas. Me las dejo pasar, ¿verdad? Pero vamos a limitar esa celda que solo nos acepte una longitud de texto menor o igual que en el ejemplo dice 25, yo le voy a poner 10. Que el máximo sea 10. Entonces decimos,
esta celda, escribo algo, esta celda tiene una validación de datos de lo, aquí ya me pasé un montón, longitud de texto. Entonces yo no voy a poder escribir todo lo que quiero, porque hay una validación de máximo 10 caracteres. Validar. Ahí sí, esa palabra me la acepté. En la siguiente hoja, de pronto también necesitamos, alguien nos da un presupuesto, algunas veces se asigna un presupuesto, y nos dice que en este ejemplo, la celda D10, aquí el presupuesto de recursos humanos es de 65,000. Entonces dice que en este ejemplo no deberíamos pasarnos de esta cantidad de 65,000. Entonces, si aquí se escribe 70,000, nos está dejando pasar. Entonces, validamos que esa celda solo tome valores menores o iguales que lo que tenemos aquí en la celda de 4 del presupuesto. Número entero menor o igual que lo que esté, cualquier valor que haya en la celda E4. 80,000. No se puede porque nos hemos pasado el presupuesto. 60,000. Y lo valida. En la hoja siguiente tenemos productos. Y aquí es una opción personalizada para la entrada de la ID del producto. Ya hay una estructura que el ID del producto debe iniciar con ID-. Ese es el formato que tiene que tener al escribir el ID del producto. Y se utilizan algunas funciones como la I, que es una función lógica, izquierda, que es una función de texto, y largo también, que es una función de texto. En esta fórmula, entonces, recuerde que la función I requiere que las dos condiciones se cumplan. ¿Y cuáles son las dos condiciones? Una, que se comience escribiendo I de guión. Y la otra es que sea mayor a 9. Si esas dos condiciones no se cumplen, la celda no se va a validar. Entonces, digamos, yo ahí escribo 1, 2, 3, 4, 5, 1, y me la acepta. Y no debería de ser así en un ID. La función izquierda ya creo que la vimos en un momento que lo que hace es que vea lo que está haciendo acá. Izquierda de la celda A4 y solo que nos tome los 3 caracteres, que por cierto se los estamos dejando entre comillas, y de guión. Y el largo, digamos que la función largo, dice que devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. ¿La función largo de cuál texto? De este, por ejemplo. Ese texto tiene 11, es válido. Y si yo le cambio a la celda A4, ese texto este tiene 5 caracteres. No lo debería de validar. Entonces, en la validación hay que ser como claro. Selecciono las celdas a validar. Y entonces ahí le ponemos que vamos a hacer una validación personalizada y la fórmula es esta. Entonces, la función I, que es una función lógica, exigirá que se cumplan las dos condiciones. La función izquierda, estas son funciones anidadas. La función izquierda de lo que encuentre en la celda A4, que sería esta celda, la sintaxis, aquí no tenemos ayuda de las funciones. Cuando lo escribimos directamente en las celdas, podemos darnos cuenta que la función izquierda tiene dos argumentos. ¿Cuál texto y cuántos caracteres queremos de la izquierda?
Entonces, ese punto y coma es el separador de argumentos de la función izquierda. Queremos tres caracteres y que sean iguales a qué. Que sean iguales a exigirle que empiece por id guión. Y cerramos la comilla. Este punto y coma que viene a continuación es el del i, el de la función i, porque esta es la primera condición. La segunda condición es que comprobemos que la longitud de esa celda de lo que se ha ingresado y se comprueba con la función largo. ¿Y qué argumentos tiene? Ya vimos que la función largo tiene simplemente un argumento que es el texto. En este caso estamos trabajando con la celda A4. Y que eso sea mayor a 9, es decir, los ID de producto no pueden ser menores a 9, ¿verdad? Tienen que ser mayores a 9. Este paréntesis que cerraremos es el de la función i. Entonces, si yo escribo 9874, dice entonces que no coincide, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente hay que escribir ese formato solicitado. Si yo escribo i de guión 1, 2, 3, tampoco lo acepta porque sí se cumple el i de guión, pero es menor a 9. Entonces, eso es lo que me está forzando la función i, que se cumplan las dos cosas. I de guión, ya llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya nos dejó pasar. Para el ID del producto o el código del producto. Entonces, ese sería un ejemplo. Tenemos, dice, otra opción para personalizar y garantizar una entrada de texto. Esta función que se llama esTexto comprueba que el valor ingresado sea un texto y no sea un número. Por ejemplo, la función esTexto dice comprueba si un valor esTexto y devuelve verdadero o falso. El único argumento de la función esTexto es valor. Presionaré y comprobaré el valor de la celda A23. Dice que este valor no es un texto. Me da falso. Entonces, ¿es texto? Falso. Esto no es texto. Si yo compruebo el valor de la celda A22, verdadero. El valor ingresado en A22 es un texto. Entonces, para que aquí también sea forzado que tiene que ser un texto y no un número. Entonces, por eso es que se aplica también a estas dos celdas para forzar esa validación que el ingreso del dato sea un texto. Entonces, el criterio de validación es personalizado y la fórmula que lo compruebe si es texto, ¿de quién? Estamos hablando de, aquí está validando el nombre del producto. Que el nombre del producto no vaya a ser un número, ¿verdad? Sino que si es nombre, pues tiene que ser texto. Entonces, de tal manera, a ver aquí, la validación no era allí, era aquí, pero pues ya se puede hacer perfectamente. Si yo aquí ingreso un 0, a ver, la B22, es, quiero ver cuál hice, cuál, esta, 0, ¿cuál validé? En ¿cuál me quedé validando? Yo me acuerdo que fue la B22, pero ok, es que me ubiqué aquí y le puse otra referencia. Por hacer el ejemplo, le voy a cambiar el valor nada más, simplemente por.
22. Y le escribo, por ejemplo, un número. Ah, porque esa fue la que validé, ¿verdad? Entonces yo escribo un número y no me lo permite. Escribo un texto. ID. Y me deja pasar, no me muestra el nombre. Entonces, algunas veces se hace como necesario, como para orientar al usuario, proporcionar mensajes de entrada o mensajes de error como personalizados para que el usuario sepa ¿y por qué es que no me está dejando, verdad? O sea, ¿qué pasa? El usuario simplemente está ingresando un dato y no se le está dejando y el usuario puede no saber por qué. Entonces, es mejor dejarle orientar al usuario qué tipo de datos se aceptan en un determinado tipo de celda. Esta es como la otra manera de cómo lo podemos hacer. Quisiera no hacerlo por el momento, porque allí le queda el ejemplo, para que pueda, porque esto ya lo vimos. Simplemente usted hace este formato de celdas, que también es válido, es otra manera de aplicación, ¿verdad? Entonces, le quiero dejar eso porque allí le queda para su ejemplo y su práctica. Y poder pasar a la siguiente hoja. Comprobación de edad. Dice que en esta opción se utiliza. El participante cumple el requisito de edad, si se tuviera un ejemplo así. Y se utiliza la función sí, que es una función lógica y compara. La función sí lo que tiene es, comprueba si cumple una condición y devuelve un valor y lo evalúa como verdadero o falso. Entonces, la función sí tiene tres argumentos. La prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Estos argumentos que están en corchetes son opcionales, podría no tenerlos, pero casi siempre se usan porque es como para darle sentido a la función. Entonces, ¿qué se está evaluando? Que si el valor de la fecha de nacimiento es menor o igual a hoy. Aquí hace una operación matemática. Del 365 días del año multiplicado por el límite de edad, ¿verdad? Digamos que no se aceptan los menores de edad, ¿verdad? Para que participen en esta comprobación. Entonces ahí dice que va a devolver un valor verdadero o falso. Voy a escribirlo tal cual porque no quiero como profundizar tanto en esta función, porque usted la va a ver mucho más adelante. Entonces, la celda que se valida es, como estamos validando, si la fecha de nacimiento, a ver, estamos, aquí tenemos un cálculo que ya está hecho, dice que la función hoy, la fecha de hoy, restándole la fecha de nacimiento y dividiéndolo entre 365, que son los días del año, ¿verdad? Esa es la edad a calcular. Entonces, si aquí escribiéramos, voy a validar otra celda y voy a poner eso. La validación personalizada y le decimos, ok, la función lógica que se encuentra, este valor que se encuentra en B6, que es la fecha de nacimiento, ese es el argumento de la función sí, porque hay que hacer la comparación. ¿Es ese valor menor o igual a esa operación, a la fecha de hoy? Aquí, cuando escribimos fórmulas aquí, sí tenemos que tener ya como bien claro, es mejor hacerla primero en directamente en la celda, porque aquí no nos va a sugerir los argumentos. Entonces, la sintaxis la podemos ver directamente acá.
Entonces, aquí se hace una operación matemática de multiplicar este valor en la celda B4. Lo voy a escribir. B4. Cerramos el paréntesis de la multiplicación. Cerramos el paréntesis de la comparación del hoy, este paréntesis que hemos abierto aquí. Y el punto y coma es el separador del argumento de la función sí. Entonces, si eso es verdadero, ¿cuál va a ser el resultado? Pues ahí dice, la palabra que va a dar es verdadero. Y en el caso de que este valor no se cumpla, de que B6, la fecha de nacimiento, sea lo contrario, ¿verdad? Que sea mayor, entonces va a dar un resultado de falso. Cierro el paréntesis de la función sí. Entonces tengo validada esa celda. Y digamos, voy a escribir un 12, voy a escribir un 21, a ver. Ah, está bien, Jorge. Híjole, si ya son las 8:01, yo no me había dado cuenta. Les dejo, esta plantilla está, es de suma importancia. Aquí los valores personalizados, el correo electrónico, lo bueno es que le queda allí para que usted la pueda explorar y en otra celda usted pueda hacer los ejemplos. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá con la validación, el tema de la validación. Y los veo el lunes. Muchas gracias. A las 7. Okay. Buenas noches. Buenas noches.